atropellada cuando iba a entrar en su casa por su propio vecino. Sucedió el pasado 26 de abril y desde entonces la mujer de 71 años permanece ingresada en el hospital. La familia sospecha que el atropello fue intencionado después de ver cómo ocurrieron los hechos y de hablar con varios vecinos. La víctima fue arrastrada y quedó prácticamente debajo del vehículo. Su hija ha sido quien nos ha contado cómo ocurrieron los hechos. Enseguida les contamos esta historia. Bienvenidos este viernes 30 de mayo a los informativos de Televisión Guadalajara. Hoy les seguimos informando de más sucesos ocurridos en nuestra capital, porque un joven de 23 años se recupera de dos heridas provocadas por arma blanca. Ocurrió en una céntrica calle de Guadalajara cuando, tras una disputa con los ocupantes de un vehículo que le habían golpeado con el retrovisor, estos se bajaron del coche y acabaron asestando dos navajazos al joven, uno de ellos muy próximo al corazón. En deportes, José Virgilio, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos una cara bastante más amable de lo que acabas de contar. Vamos a contarles a nuestros telespectadores hoy viernes, por supuesto, los eventos deportivos que tenemos para el fin de semana. Y hoy además nos vamos a centrar en la actualidad y la última hora de dos de nuestros equipos que ya planifican sus respectivas temporadas para la campaña que viene. Por ejemplo, en el Azuqueca ya sabemos que no va a continuar Miguel López López y que están buscando entrenador y renovar a varios de sus jugadores. En un ratito todos los detalles. Tiene ya entrenador Nito Alonso y 14 fichas renovadas el Club Deportivo Marchamalo del regreso a tercera. También les contaremos su última hora. Y retornamos, como todos los viernes, a nuestro archivo, a nuestras imágenes históricas. Este es el Deportivo Guadalajara hace 10 años en Almansa, intentando entrar en los playoffs de ascenso a Segunda División B. Recordaremos cómo fue aquel partido y además cómo fue la carambola de la que dependían para estar o no estar. Bonitas imágenes, que no se lo pierdan. Ahora mismo lo vemos. Hasta dentro de un ratito. Hasta ahora. Mientras tanto, les contamos otras cosas en nuestros titulares. Nuevo pleno en el Ayuntamiento en el que los grupos municipales vuelven a discutir en los temas de siempre: Polígono del Ruiseñor, Campus de Guadalajara y Fuerte de San Francisco. En el acuartelamiento Capitán Arenas de Guadalajara han celebrado hoy la festividad de su patrón, San Fernando. En Azuqueca de Henares se organizará un vermú solidario. Se trata de una acción reivindicativa a favor de la sanidad. Tarde de juegos de la que pudieron disfrutar los chicos de la Asociación Paideia. Numerosas actividades, incluida la visita de la Policía Nacional. El pasado 26 de abril, una mujer de 71 años, vecina de Marchamalo, era atropellada justo cuando iba a entrar en su casa. El conductor del vehículo era su vecino. Para la familia de la víctima, lo ocurrido está muy claro. Creen que se trata de un atropello intencionado e incluso aseguran que hay testigos que habrían visto el coche dar vueltas por el barrio como si esperase a la víctima. Nada le hacía imaginar a una vecina de Marchamalo que sufriría un accidente a las puertas de su propia casa en la tarde del 26 de abril. Pues ha habido un atropello el día 24 de abril y bueno, creemos que ha sido intencionado porque mi madre vive en el piso en el bajo y la persona que le ha atropellado es un señor que vive en el piso de arriba, es su vecino, con el que ha estado teniendo bastante problemas durante muchos años. Entonces, ese día en concreto veníamos de un juicio de faltas donde este vecino denunció a mi madre por, bueno, por algo en el que efectivamente la jueza dictaminó que mi madre no tenía la culpa, y cuando salimos del juzgado mi madre cogió su coche, se dirigía aquí hacia su casa, aparcó el coche, cruzó la calle y cuando estaba a punto de entrar en su casa, pues este vecino la atropelló con el coche. El coche le pasó por encima, mi madre tiene fractura del fémur, tiene el coxis y la pelvis rota, tiene la L5 también rota. En este momento está pendiente de otras dos operaciones porque se le necrosó la piel de la pierna y entonces están pendientes de hacerle injertos. Los familiares de la mujer atropellada aseguran que aunque se va recuperando poco a poco de los daños físicos, tiene miedo de volver a su casa. Mi madre la verdad es que tiene mucho miedo, quiere volver a su casa porque es su casa, pero tiene mucho miedo, no solamente a este vecino sino a toda su familia,
porque son reconocidos en este pueblo por ser personas conflictivas. Entonces sí, tiene mucho miedo, claro. Incluso algunos vecinos, según le confirmaron a la hija de la mujer atropellada, pudieron comprobar cómo el coche daba vueltas durante un rato alrededor de la zona. Supuestamente la estaba esperando, según nos comunicaron algunos vecinos que le vieron dando vueltas con el coche. La víctima del atropello incluso ha llegado a poner su casa en venta, cansada de tener enfrentamientos con su vecino, con la esperanza de poder llevar una vida más tranquila. Mi madre ya ha puesto su casa en venta, la lleva en venta hace ya tiempo, lo que ocurre que no, ahora en la situación en la que estamos nadie compra y bueno, pues no se ha podido ir, pero sí que se ha planteado y sí que está a la venta su casa de hace tiempo. Mientras tanto, esperarán la sentencia del juez. Seguimos con más sucesos, esta vez en Guadalajara capital. Le dieron con el espejo retrovisor al ir demasiado cerca al coche del peatón y por protestar se llevó dos navajazos. Es lo que parece que ha ocurrido en una céntrica calle de nuestra ciudad. La víctima, un joven de 23 años, se recupera de sus heridas. Sus dos presuntos agresores ya han sido detenidos. Jóvenes de 24 y 25 años han sido detenidos como autores de una grave agresión con arma blanca en pleno centro de Guadalajara. Al parecer, el incidente se inició por una simple discusión entre los tres cuando los presuntos autores circulaban con su vehículo y golpearon a la víctima con el espejo retrovisor, lo cual fue recriminado por este momento en el que los dos ocupantes bajaron del vehículo comenzando a golpearle hasta que cayó al suelo, momento en el que le agredieron con un arma blanca en varias ocasiones. Tras lo ocurrido, los presuntos agresores se dieron a la fuga, dejando semi-inconsciente a la víctima de 23 años, que presentaba dos heridas por arma blanca, una a la altura del corazón y otra en la espalda. Después se inició el operativo de búsqueda de estas dos personas, una pareja que fue localizada minutos más tarde. Abandonaron el vehículo para esconderse en un parque. Finalmente, y tras un tiempo de espera, fueron detenidos cuando acudieron a recoger su vehículo. Estas dos personas, un hombre y una mujer, poseen varios antecedentes policiales y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. En el acuartelamiento Capitán Arenas de Guadalajara han celebrado hoy la festividad de San Fernando. Los miembros del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros han rendido homenaje así al patrón del Arma de Ingenieros. El acto ha sido presidido por el general de brigada Antonio de Vicente Crespo. El Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros del acuartelamiento Capitán Arenas de la capital ha celebrado este viernes la festividad de San Fernando, patrón del Arma de Ingenieros. El acto ha comenzado con el general de brigada Antonio de Vicente Crespo pasando revista a la parada militar, que para nosotros constituye una capacidad estratégica del Ejército y de la Nación. Simplemente felicitar a todos los ingenieros y gente de transmisiones y a la excelencia de este parque que hace muy bien su trabajo. A continuación, las autoridades militares presentes y el subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, han hecho entrega de 17 condecoraciones a personal civil y militar. Ese ha sido el paso previo a un sentido homenaje a los caídos por España. Para concluir el acto han tomado el protagonismo los ingenieros del acuartelamiento alcarreño. El teniente Mauro Velasco ha resaltado la importancia del acuartelamiento guadalajareño en el Ejército Nacional. Guadalajara representa mucho para el Arma de Ingenieros porque la Academia de Ingenieros estuvo aquí ubicada durante 98 años. Después de la Academia de Ingenieros estuvieron las unidades de la estación y posteriormente el Parque de Ingenieros, con lo cual la historia del Arma de Ingenieros está grabada con el nombre de Guadalajara, sin duda alguna. Fue la época más gloriosa de la Academia, los 98 años que estuvo aquí ubicada. Por último, los ingenieros han cantado su himno para a continuación desfilar ante las autoridades. La parada militar ha estado compuesta por una escuadra de gastadores, una banda de guerra y una sección de honores. No ha faltado tampoco el despliegue motorizado de los ingenieros del acuartelamiento, que honra con su nombre al capitán Arenas, héroe molinés de la Guerra de Marruecos.
El buen tiempo de la tarde del pasado jueves lo aprovecharon a lo grande los niños y niñas de la Asociación Paideia. Organizaron una fiesta con diferentes actividades en la que no faltó de nada. Una tarde de baile, de juegos y para conocer también el trabajo de la Policía Nacional, que por cierto les está ayudando a que puedan seguir con más tardes de ocio. La Asociación Paideia de Guadalajara no pasa por buenos momentos económicos. De hecho, han tenido que cerrar sus instalaciones, pero no por ello les faltan ganas para seguir desarrollando actividades con los jóvenes. Una tarde de baile, juegos y mucha diversión tuvieron los chicos y chicas de esta asociación que busca la integración de los menores con riesgo de exclusión social. Pues celebrar el buen tiempo con los chicos, que ya podemos salir todos a la calle, hacer actividades fuera, siempre y cuando sean actividades saludables y que favorezcan un poquito el ocio positivo dentro de lo que hacen ellos diariamente. Primero con una clase de zumba y después con una gincana, juegos para una tarde de ocio saludable. Para ellos supone un momento muy divertido en el que comparten con nosotros momentos y espacios que en el día a día no lo podemos compartir. Salen un poquito de lo que es su barrio, que también está un poco limitado, y conocen otros recursos. También han venido a darnos una clase de zumba. La Policía Nacional un año más volvió a colaborar con los chicos y chicas de esta asociación y los que se apuntaron a esta actividad. Los jóvenes pudieron ver de cerca cómo trabaja la policía, una actividad con la que quisieron demostrar que no están para reprender, sino para velar por su seguridad. Nuestro trato es completamente distinto, es decir, yo ahora paseo por la ciudad, paseo por su barrio y ya no me ven como el policía que les puede reprender por algo, sino como alguien a quien saludan, de hecho me llaman por mi nombre, y esto es lo que queremos conseguir, que los jóvenes lo vean como alguien cercano, alguien que está para ayudar y no para asustar. Un día de diversión para estos jóvenes de Guadalajara, aunque este tipo de actividades se realiza en otros puntos de la región en los que la asociación también tiene presencia. Azuqueca de Henares celebra un vermú solidario. Diferentes asociaciones del municipio se han unido para preparar una jornada reivindicativa y festiva el próximo 1 de junio. El evento será celebrado en los aledaños del antiguo centro de salud y es que quieren que Cospedal reanude las obras del mismo y se paralicen los recortes en sanidad. Las distintas asociaciones de enfermos de Azuqueca, junto con el ayuntamiento, han preparado una jornada reivindicativo festiva para el próximo día 1 de junio en los aledaños del antiguo centro de salud. Un vermú con migas al precio de 1,50 se podrá degustar en el parque anexo al centro, ahora en el esqueleto, para pedir al gobierno de Cospedal que reanude las obras del mismo y que no realice recortes en sanidad. Con el dinero se sufragará el coste de los vasos, cubiertos y bebidas puestos por la Casa de Extremadura, que será la encargada de preparar las migas. El ayuntamiento pondrá la infraestructura necesaria para que este vermú reivindicativo transcurra lo mejor posible. Como ya les habíamos contado, están cerrados los conciertos para las próximas fiestas de septiembre en Azuqueca. Hoy, en una rueda de prensa, se anunciaban los mismos con la presencia de la cantante Lucía Gil, conocida por participar en varias series y programas de Disney Channel. Unos 40 fans de Lucía estuvieron presentes y la cantante les animó a compartir con ella en el concierto que dará el próximo día 20 de septiembre en Azuqueca, junto al grupo Aurin, otro de los que vendrán a la localidad y ya tienen revolucionado a los chavales. Muy agradecida de que me hayáis invitado a venir aquí, que además no había venido nunca a cantar. Y muy contenta también de poder compartir cartel con gente tan importante, que decías tú antes, no sé quién lo ha dicho, lo de Hombres G, que era para la gente mayor. Mentira, a mí me gusta mucho. O sea que todos, si queréis venir, tenéis que venir a todos. Yo por mí, si pudiera, iba a todos. Y nada, me parece pues eso, muy importante que se apueste por la música en directo. Para gente joven, para gente más mayor, da lo mismo. Os espero a todos allí y nada, muchas gracias. También tendremos el día 26 un festival de música indie con Vetusta Morland, Love Os Lesbian, La Pegatina y Capanga. Por último, el sábado 27 de septiembre y para todos los públicos, los Hombres G volverán a la provincia para repasar los temas más bailados y conocidos de su discografía, así como sus nuevos temas. Todos los conciertos serán de pago. En concreto, Aurin y Lucía Gil costarán 12 euros en anticipada y 15 en taquilla. El Festival de Música Indie 18 y 20 y Hombres G 15 y 20 euros respectivamente. Las actuaciones serán en el Complejo Deportivo San Miguel y las entradas que están a la venta ya en XLR In Concert, empresa encargada de estos conciertos, también en el Corte Inglés y en las páginas web que ven en pantalla. Asimismo, el Ayuntamiento va a habilitar la venta de entradas a través de comercios de la localidad. La anécdota de la rueda de prensa es que hoy Lucía Gil cumplía 16 añitos. Sus
fans allí presentes. Me cantaron el cumpleaños feliz. Sí. Feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Volvemos ahora a más asuntos de la capital, de Guadalajara, porque concluye la misión arciprestal de la Virgen de la Antigua con una Eucaristía popular en el Multiusos de Aguas Vivas. Como homenaje final a la patrona, los fieles de la capital están invitados a la misa solemne que se celebrará este sábado 31 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el Palacio Multiusos de Aguas Vivas. El arciprestazgo de Guadalajara cierra con una Eucaristía solemne y popular la misión arciprestal que ha marcado el desarrollo del curso 2013-2014. La celebración a la que asistirán las autoridades de la ciudad estará presidida por el obispo Monseñor Atilano Rodríguez Martínez y será celebrada por los párrocos y otros sacerdotes que esa tarde no harán misas en ninguna parroquia. Todos los fieles y ciudadanos de la capital están invitados a participar en el que será uno de los actos más destacados de la religiosidad de guadalajareña en los últimos tiempos. Continuamos con otros asuntos. La Bella Durmiente, un sueño flamenco y la exposición del madrileño Antonio Ferreira es la propuesta cultural de los municipios de nuestra provincia. Una exposición que nos hará pensar y una representación, la de la Bella Durmiente, para entretener a todos los que se acerquen por Trillo este sábado. La Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno. La Central Nuclear de Trillo patrocina esta noticia. La agenda cultural de nuestros municipios nos deja dos actividades que no podemos dejar pasar de largo. La representación de La Bella Durmiente, un sueño flamenco, en la Casa de la Cultura de Trillo, el 31 de mayo. Una actuación para todo tipo de públicos que nos sumergirá en un clásico, pero que viene con mucho ritmo, marcado por el baile y la música flamenca. Ya saben, la cita es en Trillo, en la Casa de la Cultura. Mientras tanto, en Cifuentes continuará la exposición de Antonio Ferreira. Será en el Museo de Arte Contemporáneo y se trata de la exposición de un joven artista que pretende que los espectadores se sumerjan en los procesos del pensamiento y la memoria que se requieren para llevar a cabo la representación artística. Una imagen que discurre entre lo artesanal y lo conceptual. Podemos observar y pensar la construcción de una arquitectura de la personalidad basada en la contradicción y el ornamento. La exposición podrá ser visitada hasta el 22 de junio, los sábados en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde y los domingos y festivos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. La Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno. La Central Nuclear de Trillo ha patrocinado esta noticia. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña el secretario provincial del Partido Socialista, Pablo Bellido. Bienvenido a nuestros informativos. Un placer. Lo primero de todo, una valoración tras esos resultados de las elecciones europeas. Bueno, los resultados son malos. Son peores de los previstos. Y por tanto nos llevan a tener que tomar medidas para mejorar nuestra sintonía con la ciudadanía y para volver a merecer la confianza de la mayoría, porque yo estoy convencido de que lo que está pasando en nuestro país es gravísimo, los recortes crueles, sádicos incluso del Partido Popular, de Cospedal, de Rajoy, merecen una respuesta, y aunque la izquierda ha ganado las elecciones, es verdad que el Partido Socialista ha perdido mucho voto. Mucho voto que también ha perdido el Partido Popular. Por tanto, debemos reflexionar y estamos en ese proceso. Explícanos cuál es este proceso en el que está inmerso el Partido Socialista después de estos resultados electorales. Bueno, ahora se trata de elegir qué hacemos, ¿no? El secretario general ha anunciado que no va a seguir, que convocó un congreso. Somos muchos los que pensamos que deberían convocarse inmediatamente las elecciones primarias a las que nos habíamos comprometido, sobre todo por una cosa muy sencilla, y es porque lo dijimos, ya saben ustedes que yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, incluso de que había que ponerlas antes que las elecciones europeas, no ha sido así, pero bueno, la legitimidad de haberlo dicho siempre hace que lo digamos ahora también con mucha fuerza. Elecciones primarias para elegir no solo los militantes, sino también los simpatizantes del Partido Socialista a quien va a ser el próximo candidato. Hay otras personas que piensan que hay que hacer un congreso abierto. En la provincia de Guadalajara, fundamentalmente, hay dos modelos. Los que opinan que primarias inmediatamente y los que opinan que congreso abierto, congreso a la gallega, un militante, un voto, en definitiva, inmediatamente. Nadie opina que haya que hacer otro modelo y, por tanto, nuestro modelo es el de la participación, es el modelo del voto.
Para los que nos estén escuchando y no entiendan muy bien cuál es la diferencia entre el proceso de congreso y de primarias, explíquenos cuál es. Se lo voy a decir muy fácilmente. En el congreso, bajo la modalidad un militante, un voto, solo podrían votar para elegir a secretario general del partido los militantes, los afiliados del PSOE. Sin embargo, bajo la modalidad de primarias abiertas, puede votar más gente. ¿Y quiénes? Pues mire, yo se lo voy a explicar muy fácilmente. Yo soy de los que piensan que el PSOE no es de los dirigentes del PSOE, ni tan siquiera solo de sus militantes, que desde luego sí que lo es y mucho, pero es de más gente. El día de las elecciones hubo mucha gente que se levantó a hacer bocadillos, a ir a mesas electorales de interventores y de apoderados. Gente que votó por correo, que hizo el esfuerzo de ir a la oficina de correo y de solicitar el voto para votar al PSOE. Mucha gente que no ha pagado nunca una cuota, pero es tan del PSOE como el que más, porque siente este partido y porque necesita de este partido. Esa gente que se emociona cuando el Partido Socialista gana y hace una medida social y que sufre cuando pierde, para mí son también del PSOE. Y no se trata de consultarles todo, se trata solamente de consultarles una cosa, eso sí, una cosa muy importante. ¿Quién va a ser el candidato a la presidencia del gobierno? Los militantes tienen muchos papeles, hacen el programa electoral, confeccionan las líneas básicas, eligen cuadros, se hace, digamos, el militante tiene reservado una función muy importante dentro del PSOE, pero yo creo que es importante que esta vez nos abramos a la sociedad y elijamos en la urna más grande a quién va a ser nuestro candidato. En cualquier caso, todo el mundo en Guadalajara quiere o primarias abiertas o al menos un congreso donde todos los militantes puedan votar. ¿Creen que eso les daría ese plus de confianza que necesita el partido? Estoy convencido, porque el problema del PSOE no es solo de liderazgo. Se equivocan aquellos que piensan que el problema del Partido Socialista es de liderazgo. Y además eso me parece injusto para nuestro secretario general, para Alfredo Pérez Rubalcaba. Nuestro problema es mayor, es un problema de credibilidad. Y tenemos que recuperar la credibilidad y solo vamos a tener esa legitimidad social que podemos tener si cedemos soberanía. Es así de sencillo. Para recuperar la confianza de la gente, tenemos que confiar también nosotros en la gente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues invitando a aquellos que nos quieren, que se sienten del Partido Socialista, que les importan las políticas que se hagan desde nuestro país y que sean de izquierdas, a que puedan votar y elegir al próximo candidato a la presidencia. Esa recuperación de la confianza nos va a dar legitimidad. Solamente tenemos que ceder un poco de la soberanía, que hasta ahora era solamente de los militantes, también aquellos que simpatizan con el PSOE. Aunque todavía es pronto para hablar de nuevas líneas con las que se recupere esa confianza, ¿saben ya cómo se va a mover el nuevo Partido Socialista? Yo estoy convencido porque la conferencia política fue muy exitosa. Se hablaron de cosas muy importantes, se habló de fiscalidad para hacerla más progresiva y más justa, se habló de reparto de la riqueza, se habló de buscar nuevos yacimientos de empleo, porque ese es un drama que tenemos ahora mismo 6 millones de personas en el paro, pero el gran problema real es que no hay ni un solo yacimiento de empleo y el Partido Popular no ofrece ninguna respuesta más que bajar los salarios, abaratar los salarios para que así pasemos de ser parados pobres a trabajadores pobres. Política territorial también, claro que sí. Defensa de los servicios públicos, de la sanidad universal y gratuita, de la educación para todos, para los ricos y también para los pobres, de la igualdad entre hombres y mujeres. El PSOE tiene mucho que decir en el futuro y tiene propuestas muy serias, pero tenemos que volver a conectarnos con la sociedad. Y eso lo hacemos votando. Votando primero unas primarias donde pueda participar todo aquel que le importe este proyecto y luego los militantes eligiendo a nuestro secretario general en un congreso abierto. Tienen que ganarse la confianza de la sociedad y también la de aquellos electores tradicionales del Partido Socialista que quizá en este momento han decidido votar a otras formaciones de izquierdas. Claro que sí. Yo estoy convencido de que hay algunos votantes del PSOE que han querido lanzarnos un mensaje en estas elecciones y no han confiado en nosotros, porque la mayoría, por primera vez en mucho tiempo en España, ha regresado a la izquierda. Los votos del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Podemos y de EQUO suman más votos que los del Partido Popular, UPyD, Ciudadanos y Vox. Por tanto, el eje de izquierdas es mayoritario en este momento en nuestro país. Y eso es bueno para España. Y eso es también un mensaje para el Partido Socialista. Podemos obtener la confianza de la gente si recuperamos los valores que nos están pidiendo. Y sobre todo, si les escuchamos. ¿Y qué mejor manera de escuchar a la gente que diciéndole, dígame usted lo que piensa en esta urna? En una urna que le pone el Partido Socialista a su disposición para que colabore con nosotros en confeccionar el mejor proyecto político. Y eso empieza por elegir al candidato a la presidencia en primarias. Rápidamente, ¿cuáles son las sensaciones que hay dentro del Partido Socialista de Guadalajara tras los resultados electorales? Pues hay, por una parte, una decepción, porque esperábamos unos resultados mejores,
pero también hay un despertar. Es decir, hemos escuchado que la gente nos está mandando un mensaje, no hay más sordo que el que no quiere oír, nosotros sí queremos oír y por tanto no vamos a permanecer sordos hasta esta situación. ¿Qué vamos a hacer? Reaccionar. ¿Y cuál es la reacción? Pues pedir la participación, bien mediante el mecanismo que preferimos la mayoría, que es el de las primarias abiertas, o bien mediante otro mecanismo que también piden muchos militantes del Partido Socialista, que es un congreso abierto para que participen todos los militantes. Esas son las dos fórmulas que nos reconcilian con la victoria dentro de unos años. Pablo Bellido, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara, que pese a tener pocos puntos, se ha alargado bastante en la mañana. Enfrentamiento entre portavoces y las recurrentes referencias de todos a asuntos económicos e internos de las formaciones mayoritarias de ámbito nacional no han faltado nuevamente en el último pleno del mes de mayo. En el capítulo económico, el punto a abordar ha servido para que Alfonso Esteban, por parte del Partido Popular, Pilar Cuevas, por parte del Partido Socialista, y José Luis Maximiliano, por Izquierda Unida, se enfrascaran en una discusión por la forma de gestionar los ayuntamientos. Forma de gobernar pendiente solo de los números, no mejoramos los servicios, no tenemos sensibilidad social. Y yo le voy a decir, señora Cuevas, que este ayuntamiento y este equipo de gobierno gestiona con rigor, precisamente porque tiene sensibilidad social, precisamente porque le preocupan los vecinos de Guadalajara, precisamente porque nos preocupan los proveedores que nos prestan servicios. Y si no actuáramos con rigor y actuáramos como actuaron ustedes cuando gobernaban, donde iríamos ahora es que a muchos servicios que presta en la actualidad este ayuntamiento no se podrían prestar. Si el problema de este país no son los ayuntamientos, el problema de la deuda pública que hay ahora mismo en este país y en otros países de la Unión Europea es que esa deuda no se ha generado para pagar servicios de los ciudadanos, para darles sanidad, para darles educación. Al contrario, se están recortando. Por lo tanto, si se han recortado y en los últimos años se ha pasado de 362.000 a 960.000 millones de euros, pues y se están perdiendo servicios esenciales, ¿en qué se ha gastado? Pues se ha gastado en rescatar a todas aquellas empresas que estuvieron especulando durante la burbuja inmobiliaria y otras hazañas por ahí que hay, y en salvar a la banca sin ninguna contraprestación. No son rigurosos porque efectivamente bajen impuestos, porque hagan más con menos, porque estén reduciendo la presión fiscal a los ciudadanos. Ustedes hacen lo fácil, que es conseguir más ingresos por la vía de los ciudadanos y no optimizar los gastos. Hablan de palabras huecas, que yo digo palabras huecas o que mantenemos. Bueno, y usted dice que tiene sensibilidad social, pues fíjese qué hueco suena eso en su boca, cuando tenemos peor servicio de autobuses, cuando no estamos, insisto, optimizando los gastos, en concreto en la energía eléctrica, cuando no estamos poniendo en marcha planes de empleo. ¿Qué sensibilidad social es esa que se gasta en empleo? Un ayuntamiento de 60 millones con un presupuesto de 60 millones de euros que se gasta en empleo 200.000 euros. ¿Qué sensibilidad social es esa? La última intervención en esta exposición económica ha sido para Alfonso Esteban. El concejal de Economía ha pedido especialmente al Partido Socialista rigor en sus palabras y que le explique cómo llevar a cabo las políticas que proponen desde la oposición. Frases tan bonitas, hacer más con menos, sensibilidad social, todas estas cosas que a ustedes tanto les gusta decir, que bajemos los impuestos, que ingresemos menos, pero que gastemos más, pero que cuando informamos sobre el cumplimiento de la ley de morosidad paguemos mejor, pues me gustaría que me dijera usted cómo se hace eso. ¿Cómo se gasta más? ¿Cómo se ingresa menos? ¿Y cómo se paga mejor? Porque la cuadratura del círculo ni los grandes matemáticos la consiguieron. No creo que ni usted ni yo la consigamos. Y por lo tanto, es hora ya de hablar y además de recuperar la confianza de los ciudadanos aportando rigor a nuestras intervenciones. No se puede estar aquí diciendo estas cosas huecas en un asunto tan importante como es la gestión económica de este ayuntamiento y como es las líneas generales que hay que mantener, y tan básico como que para no tener que pagar intereses, lo mejor es que con nuestros ingresos prestemos nuestros servicios. Y de eso se olvidaron ustedes, y de eso se siguen olvidando, porque su propuesta es gastar más, gastar más, gastar más, gastar más, y lo que no tengamos lo pedimos. Y lo que pedimos hay que devolverlo. Concluya, por favor. Y como no se fían de nosotros, pagamos un 7% por los intereses. Y eso es lo que ha ido España. Y ahora España
tiene una prima de riesgo por debajo, en el entorno de los 140 puntos, pero es que estuvimos en los 700, precisamente por esa política. La política tiene que ser la del rigor, la de la austeridad y la de pagar a quien nos presta los servicios para poder seguir prestando unos servicios de calidad. Antes de contarles la tensión del Pleno en puntos en los que ya se veía venir, vamos a contarles uno de esos momentos que nos gustaría que se repitiesen más a menudo. Los tres grupos políticos han estado de acuerdo en algo, incluso se han felicitado. Se ha tratado del punto en el que se abordaba la ordenanza de tenencia y protección de animales. Aunque nuestros políticos son imprevisibles, la ordenanza reguladora de tenencia y protección de animales no debía tener discusión y así ha sido. Llevado a pleno puntos que hacían referencia a varias alegaciones y a modificar un texto, todo han sido para bienes en una ordenanza que adapta la normativa municipal al actual marco europeo y constitucional y al importante cambio social que en los últimos años se ha producido en la ciudad. Establece las normas para la protección y tenencia de animales para hacerla compatible con la higiene, la salud pública y la seguridad de personas y bienes. Una ordenanza que ha tenido un gran trabajo detrás y así lo han reconocido los partidos de la oposición. Sí, nosotros vamos a votar favorablemente y además queremos destacar pues la actitud de la concejala en la elaboración del texto, que bueno, pues nos, la verdad es que nos hizo trabajar bastante, pero bueno, pues se da bien por bien hecho lo que bien acaba, como es el caso de esta ordenanza, que yo creo que va a conseguir la unanimidad de toda la corporación. Nuestro grupo también votará conforme a la propuesta de acuerdo que formula el técnico del jefe de sección de patrimonio, pues creemos que la nueva redacción del artículo 9 pues mejora el texto original que aprobamos inicialmente en este pleno y por lo tanto pues nuestro voto será favorable. La concejala de Parques y Jardines, Ana Manzano, tan solo ha querido agradecer el trabajo a los técnicos y ha resaltado la importancia que tendrá para el futuro de la ciudad de esta ordenanza. Gracias a todas las entidades que colaboraron para la redacción de esta ordenanza, también a los grupos políticos que mostraron su interés desde el principio. Y simplemente decir que esta ordenanza creo que supondrá un importante paso adelante para Guadalajara, no solo porque nos equipara con otras ciudades que ya han avanzado en esta dirección, sino sobre todo porque además de actualizar la normativa que teníamos, que se encontraba también obsoleta y desfasada, da respuesta satisfactoria a situaciones que se dan en el presente contexto social de gente que tiene animales y gente que no tiene animales y hacer una convivencia más sencilla entre ambos. Como dato decir que desde el año 2000 se ha producido un incremento cuantitativo de tenencia de animales. Si hace 14 años había 1.812 perros y 565 gatos censados, ahora la cifra se ha aumentado hasta los 4.471 perros y 869 gatos. Ahora sí, vamos con la polémica. En este caso, la que surge cada vez que se habla del polígono del Ruiseñor y su urbanización. Este polígono sirve para recordar nuevamente el proyecto del campus universitario y parque científico y tecnológico, las promesas de unos y los reproches de otros. Nosotros siempre hemos apoyado el desarrollo de estos dos sectores, fundamentalmente por el tema de que allí va a ir la universidad. El problema que tenemos ahora es que ya la universidad no se va a hacer allí y no sabemos qué se va a hacer allí, qué se va a hacer en ese espacio, qué vamos a hacer con todo eso, y yo creo que nadie tiene un plan sobre esa cuestión. Nosotros ya dijimos el otro día que a lo mejor había que entrar a valorar la posibilidad de que fuese el propio ayuntamiento el que acabase de ejecutar este sector. Habla usted de que el ayuntamiento ejecute directamente el sector. ¿Usted no conoce que tenemos un límite y una regla de gasto y que haría materialmente imposible ejecutar? ¿O acaso pretende que lo hagamos con escasamente los 3 millones de euros, que es el 7% de la fianza que constituyó en su día el agente urbanizador para garantizar eso? Debería apostar usted porque ese proyecto que había para el polígono del Ruiseñor se retome, porque está absolutamente abandonado. No se preocupe, señora Valerio, que desde el equipo de gobierno estamos encima del proyecto del Ruiseñor, estamos encima del proyecto de la ciudad del transporte y evidentemente es una parte del desarrollo y del suelo industrial fundamental para el crecimiento económico y lo que entiendo todos buscamos, que es la generación de más empleo, no compartir empleo, y empleo de más calidad. La socialización del riesgo, pues es que lo que no queremos nosotros es la socialización de las miserias, que es lo que ustedes vienen a plantear con algunas de las cuestiones que desde el ámbito del Yes We Can hacen a la sociedad española, ¿no? Y lo del We Can, evidentemente, no nos afecta a nosotros. No nos afecta el We Can, pues bueno, lo de pues nosotros Podemos no tiene nada que ver con Izquierda Unida. Ese eslogan, porque no tiene nada que ver con Izquierda Unida, efectivamente, ustedes ahora lo quieren relacionar, pero no tiene nada que ver de momento. Fundamentalmente, la ciudadanía de Guadalajara
le dio usted una super mega mayoría hace 3 años, pero lleva usted, sí, super mega, lleva usted ya 7 años gobernando, es muy una mayoría importante, que yo reconozco porque soy demócrata, ¿vale? Y lo que tiene que esa mayoría tan importante la debe usted utilizar usted para buscar solución a los problemas de la ciudadanía, que mayoritariamente ha confiado en usted, que ustedes no han creído nunca lo suficiente en el polígono del Ruiseñor. No han creído. No han creído en el polígono del Ruiseñor, no han creído, aunque lo han dicho en el avance del plan de ordenación municipal que hicieron ustedes y que no han resuelto, aunque votaron a favor, pero no han terminado de creerse esto, y de que esto es un proyecto con 3 pilares, un proyecto industrial, un campus, más un parque científico y tecnológico, industria, conocimiento, I+D+I, siglo XXI. Pero claro, otra cosa era el campus universitario virtual que ustedes presentaron, que nunca tuvo fondos, en el que evidentemente nunca creyeron y que, como le dijeron al alcalde, si quieres le dejas las comes y si no las dejas y si no, me llevo el campus a Junquera. Ya les avanzábamos que Izquierda Unida llevaría una única moción al Pleno, la que versaba sobre la rehabilitación de los edificios del fuerte a través de planes de empleo. Así que otra vez discusión, porque debería haber estado todo listo en 2007, tal y como recuerda el Partido Popular, y porque dice el Partido Socialista, el equipo de Antonio Román no pide a la Junta de Cospedal con el mismo énfasis que cuando estaba Barreda que cumpla con sus obligaciones. Hablar de todo lo que tenga que ver con el fuerte de San Francisco y su urbanización sigue generando tensiones, esta vez por una demanda de Izquierda Unida que tan solo persigue, como recuerda su portavoz, algo muy sencillo. Que se rehabiliten esos edificios y además se rehabiliten mediante un plan de empleo. Lo propusimos para Villaflores, dijeron que no, Villaflores ahí está cayéndose y ahora ya pues la Junta de Comunidades, para que luego puedan ustedes defender o la gestión que han hecho de lo del poblado de Villaflores, pues van a declararlo un bien de interés cultural, que eso pues se tenía que haber hecho pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Porque desgraciadamente los edificios de Villaflores están como están y eso es una responsabilidad directa del señor alcalde y suya, señor de las Heras. Y tras el requerimiento, un anuncio, el efectuado por el alcalde de la capital, Antonio Román, para intentar asegurar que avance todo este asunto. Es decir, que he encargado que se estudien cualquier tipo de acción de defensa de los intereses del ayuntamiento para que se cumplan el convenio urbanístico en toda su extensión. Es decir, viene de un incumplimiento que tenía que estar finalizado en 2010, finales del 2010. Pero como la comunidad autónoma no ha cumplido, nosotros, en defensa de los intereses de esta ciudad, es encargado que se realicen, se estudien cuáles son las acciones pertinentes a cualquier nivel para defender los intereses de la ciudad en este sentido. Mirar al pasado ha sido inevitable, lo han hecho los 3 grupos políticos. El fuerte de San Francisco, como bien ha dicho, señor alcalde, usted lo reclamaba con mucha intensidad cuando no gobernaba la señora de Cospedal en la Junta. Bueno, bien, lo reclamaba, era su obligación como alcalde. Pero es que ahora sigue siendo su obligación. ¿Por qué no lo reclama ahora? Aparte de pedir, hagan lo que tienen que hacer. Si tanto les interesa el proyecto, hagan esos proyectos, tiren esas naves que hay que están fuera de ordenación y que, bueno, en las que tienen ustedes almacenado una serie de material, tírenlas. Es decir, hagan algo que se vea que realmente tiene interés en este proyecto. Lo que pasa es que es como todo, les interesaba. Pues para, no voy a decir la palabra que dije cuando se presentó la misma moción la última vez, pero bueno, para utilizar moneda como moneda de cambio. Eso no es una moneda de cambio, es un proyecto. Señor alcalde, comprométase, pídalo, pero empiece a hacer sus deberes y empiece a hacer esos proyectos. Pero claro, la historia del fuerte es que es muy fuerte, porque como ya le digo, empezó el 28 de abril del 2003, fue corregido para que el señor Arique se hiciera la foto con el señor Barreda y el señor Bono y le entregara la llave de oro del fuerte, el 3 del 11 del 2004, y se dio un plazo para la rehabilitación de todo lo que ahora el PSOE se desangra y se rompe las vestiduras para que esté acabado, y tenía un plazo de ejecución de 36 meses. Todo aquello debió estar acabado el día 3 de noviembre de 2007, señor Maximiliano. Y no fue sino como consecuencia de la insistencia de quien entonces estuvimos durante los últimos 4 años después del gobierno de Bris en la oposición, encabezados por su portavoz, el señor Román, y hoy alcalde, cuando se consiguió, a pesar
de la postura inicial aquí detrás, en esta sala, de la señora Valerio, que no quería que figurara que era un convenio urbanístico porque eso supondría que iba a darle más carga y más responsabilidad al incumplimiento, no querían aceptar que era un convenio urbanístico, bueno, pues firmamos ese acuerdo complementario como muy bien ha dicho el alcalde, para intentar en cualquier caso hacer una recepción parcial de las obras de urbanización y poder otorgar las licencias de primera ocupación de las 1.004 viviendas. Sigue moción rechazada, enfrentamiento sobre si se debe o no presentar mociones rechazadas una y otra vez y muchas, muchas posibilidades de que volvamos a contarles toda esta historia otra vez en los próximos meses.